Muy buenos días, profe. Señor Lugo, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, profe, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Qué bueno. Sofía, buenos días. Buenos días. Hola, profe. Buenos días. Torres. Vamos. Ay, qué frío. Bueno. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ante todo el respeto. Bonito saludar y ser saludado, digan. Sí. ¿Cómo les pareció la izada de bandera? Pues, pues bien, profe, no es lo mismo, no es lo mismo estar en persona haciendo que es no, precisamente. Y es más chévere, pero pues no podemos. Pero sí estuvo bien. Profe, yo no entendí nada. Yo tampoco. ¿Quién no entendió nada? Porque es que el video se quedaba como atrasado y el audio casi no se escuchaba. Ah, ¿se las vuelvo a poner? Eso, profe. Sí, cómo no. Bueno, chicos, entonces hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar, vamos a adelantar aquí un poquito el trabajo. ¿Sí? Profe, ¿usted no ha mirado las tareas? Pues las sí, tareas. Yo le mandé la investigación. Profe, tú ya me respondiste mi tarea. Yo miré las tareas, varias tareas. Ávila, porque tiene un filtro, Ávila. No, profe, es que es mi cámara. ¿Su cámara es blanco y negro? No, es que ese, yo no sé, algo le pasa por dentro. Cada vez que la toca cambia de color. Mira, cámara Tecnicolor. Naomi, cámara, Torres, cámara, Mendoza. Profe, cámara, profe. Cámara. Sí, ya pongo mi hermosa cara. ¿Qué le iba a decir? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Profe, ¿lo teníamos que mandar por dónde? Ah, ¿se dan cuenta? Por el correo. Por el correo, sí. Ah, Paila, yo lo mandé por círculo. Ya se lo mandé por el correo, profe. No, bueno, si ya sí, lo me hace profe, yo se lo acabo de mandar hace como 3 minutos. Mal acto porque sí, también fue reportado chino. ¿Por qué, profe? Porque la tarea era para hace 8 días. Sí, pero es que yo ya se la había mandado hasta que me di cuenta que no le llegó porque usted nunca me manda el recibido. Era un trabajo en clase muy sencillito, hijo. Nada. Profe, ¿yo por qué me saqué 3? Sí, yo te... Me faltó enviarte el cuadro de notas. ¿Tú vas a editar? ¿Y la corrección de la las notas? ¿Vas a ir? No, ustedes, pónganme cuidado. Entonces, espérenme, los voy a silenciar un momentico porque hay mucho ruido. Los voy a silenciar. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente hoy. ¿Listo? Vamos a trabajar, vamos a ir empezando o vamos a ir trabajando en lo de química, porque si no, no acabamos nunca, ¿sí? Mientras ustedes van adelantando unas cositas que yo les voy a poner aquí, del tema, ¿sí? Yo voy a ir llamando a lista y a medida que voy llamando a lista, pues les voy a ir preguntando a ciertas personas que no encontré su trabajo, ¿a dónde lo enviaron? ¿Dónde está ese trabajo? ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente, chicos. Yo quiero ser muy clara con ustedes hoy, tanto para química como para ética. Si el trabajo es en clase, lo tienen que enviar el mismo día. Yo he sido clara, el trabajo se envía hoy o cuando el trabajo es para en 8 días, ¿sí? Por ejemplo, lo de ética fue en clase, envíenmelo hoy mismo y tengo como 3 trabajos de ética. Entonces, yo les di un correo, les creé un correo especialmente para octavo para que ustedes envíen sus trabajos ahí y a mí me queda más fácil revisarles ahí, a ustedes les queda más fácil cargar ahí. Porque siempre se quejan que por cibercolegios no les carga, que porque no les recibe tantas imágenes, entonces se hizo un correo específicamente para eso. ¿Listo? Tranquila, la Ávila, que ahí se ve a blanco y negro, se ve muy bien. Entonces, sí les voy a pedir el favor de que cumplamos con las fechas, porque como ustedes tienen que, yo les pido un trabajo para una fecha, es porque yo debo entregar, digamos, hoy, ayer saqué, llevo 2 días sacando reporte, y resulta que no, que ustedes envían hoy a las 8 de la mañana y mañana van a decir, profe, ¿pero por qué me reportó si yo sí se lo envié a las 8 de la mañana del miércoles? Entonces, ojo con eso, chicos, porque
si se van a ir reportados porque no enviaron o enviaron tarde, ¿sí? Entonces, háganme el favor y digamos que esforcémonos en enviar las cosas en el momento que es. Las indicaciones son claras, ¿sí? Digamos, se les hizo un correo, hombre, trate de enviarlo ese correo. Yo les dije, ya en el último caso, pues envíelo por cibercolegios, pero si usted ya no puede enviarlo por correo. Pero pues yo creo que es más fácil Gmail que ciber. Pero bueno, al que se le facilita ciber, entonces listo, bueno, lo envió por cibercolegios, pero pues lo que les digo, la dificultad de cibercolegios es que revuelve todos los trabajos, entonces ahí me queda un poquito más complejo. Pero entonces, hoy voy a hacer este llamado de atención porque no lo voy a volver a repetir, ¿listo? No lo voy a volver a repetir. Si el miércoles, por ejemplo, el viernes yo voy a calificar carpetas y solo tengo 3 correos, pues en los otros 20 pues se van con un 1, porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? Entonces, tengamos como muy en cuenta las fechas en las que se les solicita los trabajos, ¿listo? Si tienen 8 días, bueno, entonces ahí sí no peleamos, 8 días. Pero si el trabajo es para hoy a las 12 de la noche porque lo hicimos en clase y solo es tomarle fotos y enviarlo, entonces hagamos eso. Otra cosa. Una pregunta. Señora. O sea, ¿que el reporte solo vas a valer el que era el cuadro de notas, el segundo periodo? ¿Sí es este? Eso era lo único que tenían que enviar. ¿Cuadro de notas? Ah, no, profe, es que nosotras, digamos, yo mandé ayer el trabajo que era, el último trabajo que se nos dejó, que era el de la investigación. Sí, la investigación, okay. Pero es que esa investigación sí era para ayer, o sea, para hoy prácticamente. Pero yo ya debía tener en mi correo hace 8 días el cuadro de notas, la corrección de la bimestral, el cuadro de notas, el segundo periodo marcado y el cuadro que se hizo en clase. ¿Mm? Eso debía estar en mi correo y no está el de varios estudiantes. Entonces, a eso me refiero porque ustedes acumulan no, profe, entonces ese sí lo mandé por correo. Acumulan trabajo y a mí también se me acumula trabajo y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Entonces, profe, sí. El que tú dejaste hace... ¿Cómo? El que tú dejaste hace 8 días se manda hoy. ¿O sí, ese es para hoy porque ese sí era tarea, entonces yo les he dicho. Pues era para ayer, ¿no? Se supone que era para ayer, porque ustedes cuando van al colegio no hacen la tarea. Si hoy teníamos clase, pues usted iba a llegar con su tarea hecha. Entonces supongo que para esta clase usted ya tiene esa tarea hecha. ¿Sí o no? Profe, me extraña. Pues, listo. Entonces, pues hoy vamos a empezar a hablar de nomenclatura química como tal, ¿cierto? De las funciones químicas inorgánicas. Entonces, espérenme porque no me deja proyectarles acá. El libro, ya abrió. Entonces yo les voy a proyectar aquí, ustedes van a copiar unas definiciones mientras yo voy llamando a lista. Sí, nos toca hacer las dos cosas al tiempo, ¿para qué? Para que nos rinda. Este libro que se llama Hipertexto Santillana está en recursos de química, se llama Enlaces, pero está el libro completo, ustedes tienen este libro. Bájelo porque pues ahí hay muchas cositas que vamos a estar trabajando, ¿listo? Entonces me voy a ir por acá, para la parte de nomenclatura. Espéreme. Entonces hoy sí puede poner como título nomenclatura química. Ya vimos las cuatro tipos de fórmulas que hay. Ahora sí vamos a empezar a nombrar compuestos de acuerdo a sus grupos funcionales. ¿Listo? Entonces vamos a copiar dos definiciones muy importantes que son grupo funcional y función química. Entonces acá, lenguaje de la química, bueno. Esto de fórmulas ya lo vimos. Esperen un segundo. Entonces, vamos a copiar esto que les voy a señalar. Ay, es que en este no me deja rayar. No me deja rayar la pantalla, no sé por qué. Bueno, voy a ver si lo puedo subrayar en azul. Este primer párrafo, este que dice 1.3, este que señala en azul, ¿sí se ve? Eso, que dice que es función química y que es grupo funcional. ¿Listo? Función química y grupo funcional. Vamos con este párrafo, ya les bajo para que copien el de abajo. Igual, recuerden, el libro está en recursos. Entonces vamos a ir copiando esas dos definiciones súper importantes. Mientras yo voy llamando a lista y mirando a ver quiénes son los que... están en deuda conmigo. Entonces, ahí, ¿qué hice?
Pero se cerró, sí. Cerré Chrome. Buena. Profe, ¿cómo era el título? Funciones químicas y grupo funcional. Gracias. ¿Por qué se cerró? Lo cerré. Por abrir otra cosa, lo cerré. Ya, otra vez. De nuevo. De nuevo. Les voy a pedir que le tomen de pronto un pantallazo para yo, porque voy a mover de pronto la pantalla hacia el correo. Porque el correo... Bueno, no. Copien ahí, yo saco el correo en otra pantalla. Más fácil. Acá donde dice función química y grupo funcional. Ya, ahora sí, qué pena con ustedes, se me había movido. Función química y grupo funcional, ahí está en azulito. ¿Listo? Ávila. Presente. Bermúdez. ¿Listo? Contreras. Presente, profe, presente. Contreras, ¿a dónde me envió su trabajo? Al correo, pues el correo suyo, profe. Pero no me acuerdo. Sí, ese Benavides. Algo así, profe, ese Benavides. ¿Ese P. Benavides? No, ¿es Sara Benavides P o cuál? ¿El que les dijo? No, espere, ya se lo muestro, pero. Bueno, no muestro. SVB Octavo. Ah, el de octavo, el que usted nos dio. ¿El de octavo? Sí, profe, a ese se lo envié. Vamos a ver qué tan cierto. No, mentiras, ya lo voy a buscar. Espérenme. Les dejo acá el libro mientras yo voy buscando. ¿Ahí se ve el libro? Señora, ahí sí. Listo. ¿De qué correo lo envió Contreras? Uno que es Juan Diego Contreras, profe. Ese es mi correo. ¿De tu correo, sí? Sí, de mi correo, profe. Bueno, sigamos mientras tanto. Doncel. Duarte. Presente, profe. Fandiño. Presente, profe. García. González, Nicole. Activemos el micrófono para decir presente, por favor, porque si no, quiero decir que ninguna de todas esas personas está. ¿Duarte no está? Sí, señora, yo acá estoy. Ah, por favor, entonces activemos los micrófonos para decir presente. Fandiño. Presente, profe. García. ¿Dónde está García? González, Nicole. Jabonero. Presente, profe. Lame. ¿No está Juan Camilo? Listo. Lugo. Mendoza de la Cruz. Presente.
Mendoza, ¿dónde enviaste tu trabajo? Al correo electrónico, profe. Contreras, ¿de qué correo, Lami? Pero lo acabo de enviar, Contreras. Por eso, profe, yo le dije. Por eso, no. Le había dicho al principio de clase. Ah, ya. ¿Pero esa es cuál? ¿Ese es el primer trabajo o es el de hoy? No, es el de hoy, profe, es el de hoy. Porque el primer trabajo yo creo que ya se lo había enviado. No, no me has enviado nada. El cuadro de notas, el... Ay, si es bien, Contreras. No, señor. Tengo un trabajo de ética que me envió el 19 de mayo, o sea, ayer. Y ya, no tengo el primer trabajo. Me está enviando el de hoy, pero el primero no me lo ha enviado. Que es lo del segundo periodo, el cuadro de notas y la corrección del ya bimestral, ¿no? Exacto, y eso no me lo ha enviado. Listo, Contreras, entonces es un 1 por ahora. Lame. ¿Lame está? ¿Juan Camilo? ¿Tampoco? Bueno. ¿Mendoza de la Cruz? Sí, me profe. ¿Amor, a dónde me enviaste el trabajo? Profe, te lo envié al correo electrónico. ¿A cuál? Ah, ese que dice Sara Benavides P, creo, profe. No, mi amor, ese no es el correo. Yo les dije que a ese correo yo ya no recibo trabajos. Yo les di un correo del curso. Porque imagínate yo estar buscando en todos los correos tu trabajo. Yo lo busqué en Cibercolegios y en este correo y no está. Entonces, ¿no ves que ese es el problema? Ustedes no siguen instrucciones y después díganme yo cómo hago para encontrar sus trabajos, díganme, a ver. Anoten el correo, svbpoctavo@gmail.com. A ese estamos enviando los trabajos. Merchan. Sí. Profe, lo envié al que acabo de decir, al cvpoctavo, ese. ¿De qué correo lo enviaste? Valimerchan@gmail.com. Valimerchan, Michelle, Valeria Vega, no. ¿Valimerchan? Profe, usted me envió un recibido, creo que fue usted la que me envió. ¿Qué recibió? No, acá no me sale ningún Valimerchan. ¿Cómo me lo? Solamente envié el de, ¿cómo se llama? Que no tiene el nombre de la tarea. La actividad que tocaba para hoy, lo envié creo que el martes, y el anterior no lo pude enviar porque no pude estar en la clase. Entonces no. Espérate, Valeria, Merchan, ¿me dices por favor tu correo? ¿Me lo escribes? Profe, le acabo de enviar el primer trabajo. Pues, eso. Sí, Contreras, sí, por estar jugando. Ay, por... Perdón. Yo no estoy jugando, mota. Se descuidó el colegio. No, no tengo ningún correo, vale, Merchan. Sí, profe, o sea, es que mira, te voy a mostrar. Perdón, voy a dejar de compartirles para que Merchan vea mi pantalla. ¿Ves la pantalla? Ese es tu correo, ¿sí? Sí, profe. Mira, ahí dice, no hay ningún mensaje que coincida con tu búsqueda. Profe, yo envié solamente uno, no dos tareas, sino uno que era una actividad. Valeria, ponme cuidado. Mira, o enviaste mal el correo o lo enviaste a otro lado porque... Si ves, aquí está tu correo y acá dice, no hay ningún mensaje. Estoy buscando. Profe, pero si quieres, yo le comparto pantalla y verá que sí. ¿O se lo puedo volver a enviar?
Muéstrame, revisa, ¿por qué no revisas y miras a ver a dónde lo enviaste? Dale. Ah, sí, profe, que ya mire su correo y en mensajes enviados. Pues ahí puede ver, creo. Bueno, voy compartiendo nuevamente el libro. Entonces, esa es la definición entonces de función química y grupo funcional, que son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la función óxido, que es la que está aquí. ¿Listo? Entonces, título función óxido. Vamos a copiar, esperen, y vamos a copiar solamente lo que voy a subrayar hasta ahí en azulito, lo que está en azulito. ¿Listo? ¿Señora? ¿Señora, qué me decías, perdón? No, profe, nada, nada. Bueno, Merchan. Dice que correo. Profe. Mendoza ya. También, Mendoza de la Cruz. Sí. Profe, el mío le llegó. ¿Usted tiene el mío? ¿No? Sí, tal vez. Profe, sí lo encontré, pero no me deja compartir la pantalla, sí. No, profe, eso, ¿en qué fecha específica lo teníamos que mandar? Fecha específica. Bueno, entonces, Merchan, tómele un pantallazo y vuélvalo a enviar, por favor, y revise que el correo esté bien escrito, por favor. Profe, yo acabo de verificar y le volví a enviar. Espere, voy por orden, voy en Morales, no sé por qué todos se saltan, yo voy en Merchan, voy en orden. Bueno. Profe, Morales. Pantalla, le profe, yo te envié al correo de Octavo. Profe, a mí no me llamó. Los que no llamé es porque ya tengo su nota. Ah, ok. ¿Morales qué? Morales, Catherine. Catherine Morales lo envió a las 11:03 de la mañana. ¿Sí, Catherine? Sí, señora. Ah, no, tú ya me has enviado otro el 16 de mayo. Pero es que no le pusiste el asunto. Recuerden que yo les dije, pónganle el asunto. Ah, no, pero es que el que tú me habías enviado era de... Era de ética, no. ¿El que me acabas de enviar de qué es, perdón? De la tarea de química, profe. A ver, voy a pausar un momento y les voy a pedir, por favor, a todos que me pongan atención porque esto, la verdad, se está volviendo súper cansón y desgastante. Bueno, entonces les voy a compartir aquí, les voy a mostrar lo siguiente. Llevamos con el dos notas, ¿cierto? Llevamos dos trabajos. El primero, pónganme todos mucho cuidado, debían enviarlo hace 8 días, ¿sí? ¿Qué debían enviar? El segundo periodo marcado, el cuadro de notas, la corrección de la bimestral, y el cuadro, la actividad introductoria y el cuadro de las fórmulas empírica molecular, bueno, ese cuadro de las diapositivas escrito en el cuaderno. Eso era lo único que debían enviar. ¿Estamos? ¿Para cuándo era ese trabajo? Para hace 8 días. Hace 8 días nos vimos y yo les dejé una tarea que deben entregar a más tardar hoy. ¿Sí o no? Son dos tareas diferentes. Entonces, yo estuve revisando y los que les estoy diciendo que no tengo ni su correo ni nada, es porque no me enviaron la tarea de la semana pasada. La de hoy todavía no la estoy revisando porque pues era para hoy, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, tratemos por favor de mantener la información ahí, porque ustedes después me mandan todo y yo, profe, yo le mandé todo. Entonces, seamos claros. Dos tareas, una para hace 8 días, la otra era para hoy. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Alguien tiene dudas de eso? No, señora. ¿Todos claros? Listo. Muy bien. Entonces, continúo. Les voy a continuar compartiendo para que por favor vayamos copiando. Y yo avanzo acá con... Entonces,
Yo les voy a recibir la tarea, claro que sí, Contreras, claro que sí, Morales, porque me la acabo de enviar, listo. Pero entonces, ojo lo siguiente, igual se van a ir reportados, porque es una alerta de que estamos entregando tarde los trabajos. ¿Listo? Torres Casas Fabián. Fabián Torres. Sí, señora. Es que no ¿dónde está tu trabajo, mi amor? Prender el micrófono. Ah, no, señora, es que no lo han visto. Listo. Vega. Ah, Vega no está conectado, ¿cierto? Vega no está conectado, ¿no? Listo. Entonces los demás, pues tengo el trabajo de Tarazona, yo ya se lo califiqué, el de Rubiano Cris Samuel, Rubiano Christopher. Yo. Están un poquito incompletos porque no me enviaron la corrección o les faltó algo, entonces yo ahí les contesté, lo mismo Mota, ese trabajo está súper incompleto. Ahí yo les respondí, listo, entonces quedo pendiente. Estoy buscando el de Ashley Mendoza y el de Haylin Merchant, porque ellas dicen que sí lo encontré, no lo encontré. Señor. ¿Quién es el mío? Sí. ¿Quién eres tú? Sí, mire. Profe, por favor, todos están. Gracias. Se lo mandaste. Vargas. Sí, pero no muy tarde. Vargas. Vargas, es que usted. Sebas 08, algo así. Sebas 08 o algo así. ¿Sabe qué pasa, Vargas? Que usted no le aparece en esta lista, no sé por qué. Ah, sí, estoy en la lista del otro lado. Es que no sé si está hablando de esta, creo que no está hablando porque esta era de hoy. La de hoy, entonces. Listo, Vargas. ¿Pueden desactivar el micrófono, por favor? No, Vargas, no tengo trabajos suyos. No, a ver, yo tengo... Ah, no, mentiras. Te pongo el pantalla donde dice la fecha, el mentiras, día, mentiras. La hora. No, usted sí lo envió, pero lo envió a las 11:18 de hoy. O sea, me lo acabo de enviar. No, pero el de hoy. Por eso. El que había que enviar antes, yo lo envié ese mismo. Pero entonces el correo es sebasgamers908. Ese soy yo. No, mi amor, solo tengo un correo tuyo. Voy a mirar. Y el que me, es que fue el que me acabaste de enviar. Sí, ese sí te lo acabo de enviar. Profe, qué pena con usted. ¿Usted tiene notas mías? Soy Navarro, profe. Mi amor, si no te mencioné es porque sí tengo tu nota, princesa. Tienes un 5, ¿listo? Gracias, profe. Por la ignorancia. Ah, pero no se me ofenda. Repito, los que no llamé es porque ya tengo sus notas. Ya se las respondí. No, Sebastián, solo tengo un correo tuyo y es el que me acabaste de enviar. Profe, ¿quieres ver algo, profe? Mira, ¿te puedo compartir pantalla? Ay. Mira. Está inhabilitado, profe. ¿Qué está inhabilitado? El compartir pantalla, profe. Pero dime, ¿qué me vas a decir? ¿Lo encontraste o qué? Ah, pues, sí, pero dice lo siguiente. mx.google.rechazo tu mensaje a las siguientes direcciones de correo. Y ahí está la fecha, miércoles 06/05/2020. Quiere decir, perdón, Vargas, que escribiste mal el trabajo, que escribiste mal el correo. Y si escribiste mal el correo. svdocao@gmail.com. Por eso algo escribiste mal, svbp. Ah. SVD. Profe, yo escribí el yo correo tuyo en el. No puse el la P, profe. Entonces, ¿qué hago, profe? ¿Le tomo pantallazo a la fecha donde dice que no se puede enviar? Pero es que si ustedes envían mal los trabajos, dime qué hacemos. Profe, es que soy algo desatento. Pero es que, en serio, profe. Mota, ya aquí revisando lo que usted me dice, usted no está el cuadro tampoco del trabajo.
Contreras me volvió a enviar el correo. Ah, sí, perdón, es que en el primer correo no sé por qué, pero salía todo medio borroso, entonces se volvió a enviar mejor, profe. Sí, gracias. Les agradezco mucho las imágenes un poco nítidas. Bueno. Mota, usted que está ahí, mire, este cuadro usted no me lo entregó, se lo voy a mostrar. Debía ir el segundo periodo marcado, cuadro de notas, esta actividad introductoria y este cuadro escrito. Eso era lo que había que enviar. Usted no me envió este cuadro, por eso la nota. Y está súper incompleto, por eso le dije. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces ya voy a parar ahí. ¿Listo? Ojo en lo siguiente. Ojo, miren, chicos. Digamos que ahorita no pasa nada, entre comillas, porque usted me va a enviar sus trabajos, ¿cierto? Su primer y segundo trabajo hoy. El segundo trabajo es plazo hasta hoy, ¿sí? Cuando yo reviso, yo no, digamos, no siempre puedo revisar el mismo día, ¿sí? Reviso otro día, pero yo me fijo mucho en la fecha, ¿ya? Porque entonces yo veo el día que tengo clase y no lo enviaron, entonces yo ya me estoy dando cuenta que ustedes no están enviando los trabajos completos, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta, por favor, y estén muy pendientes de lo que hay que enviar. Escriba ahí en su cuaderno, debo enviar esto, 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 esto. Soy súper repetitiva en las clases, en las cosas que hay que enviar. ¿Listo? Profe, entonces, ¿cómo así? Profe, o sea que hoy tenemos plazo de entregar los dos trabajos. Sí, hoy me pueden enviar, entonces por eso estoy diciendo, hoy me pueden enviar los dos trabajos. ¿Listo? Los que me llevan. Pero tengo otra pregunta, profe. Señora. Es que yo le envié el de la tarea. El de buscar la fórmula estructural del cloruro de calcio y esa. Pero se la envié como que el miércoles, ¿se la vuelvo a enviar hoy? ¿Pero dónde la enviaste, Valentina? Porque yo no la encuentro. Al CBP octavo. Si quiere le mando la captura. Le muestro la captura. Les voy a escribir aquí nuevamente para todos el correo, porque yo creo que lo estás escribiendo mal, Valentina. Profe, yo también ya lo había escrito. Gracias. Queden escrito, entonces de pronto por si no se ve. SV. Yo lo copié y lo pegué. octavo@gmail.com. Ahí está el correo, ¿listo? Entonces escriban en el correo, profe, trabajo 1 y 2. Los que no me deben el trabajo 1, entonces pues solo el trabajo 2, ¿listo? Profe, entonces, pues, ya no importa la fecha en la que te la mandé. ¿Cómo así que no importa la fecha? O sea, me refiero a que, pues, el primer trabajo, el primer día. Entonces, miren, chicos, yo les soy muy honesta. Les di, y como les acabo de decir, los que no me enviaron, los que no encontré, los que no aparecen, se van a ir reportados. O sea, van a aparecer porque ese reporte yo ya lo saqué. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Por qué? Pues, sea que lo escriben mal, sea que no... Bueno, X no lo envían, sea que, pues, hombre, eso igual nos perjudica. Pero, profe, o sea, los que te lo enviaron. Una cosa, Contreras, espérenme un segundo. Entiéndanme una cosa, y es que yo no puedo calificar, o sea, yo no puedo estar pendiente tres y revisar tres veces, cuatro veces, cinco veces el mismo correo, a ver si ya llegó o si no llegó. Sí, yo hago una revisión, y si yo no tengo evidencia, díganme cómo hago yo para saber si sí y si no. Yo igual hago este proceso, miren, me he tomado prácticamente toda la clase. Tratando de revisar y de porque pues por este medio es más difícil, ¿sí? Pero entonces, ojo a lo siguiente, eso era para hace 8 días, entonces han pasado 8 días adicionales, ¿sí? En los cuales ustedes no enviaron sus trabajos, ¿ya? Entonces, que usted me lo envíe ahorita, bueno, listo, yo se lo recibo, sobre 3.5, listo, se lo recibo, pero ojo, el trabajo era para hace 8 días, ¿ya? Entonces, seamos muy conscientes en esas cosas, ¿de acuerdo? ¿Listo? Muy cuidadosos también en esas cositas. De hecho, ahí a ustedes les llega una respuesta automática de su correo, fue recibido. ¿Sí o no? Monroy, ¿qué dice? ¿Les llegó la respuesta automática? Bermúdez. Sí, profe. Ahí profe, a mí ya me llegó, sí. A mí ya me llegó. Exacto, entonces la respuesta automática me asegura a mí como estudiante que la profe sí recibió mi correo. O si no, pues envíelo por cibercolegios que no tiene pierde. Pues me demoro más por ahí, pero pues lo buscamos. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, bueno, ya vamos a aprovechar los últimos minuticos que nos quedan. Sí, ya digamos que lo de las notas espero haya quedado claro. Entonces voy a explicar estos dos conceptos porque vamos a empezar a hablar de nomenclatura. ¿Listo?
Entonces, vamos a diferenciar dos conceptos y es muy importante que usted los tenga claros. El concepto de función química y el concepto de grupo funcional. Función química es el conjunto de compuestos o sustancias con características y comportamientos comunes. Es decir, un conjunto de sustancias o varias sustancias, ¿sí?, que tienen propiedades similares. ¿Por qué tienen propiedades similares y comportamientos comunes? Pues porque probablemente contienen una característica química en común, que es el grupo funcional. Entonces, el grupo funcional es un átomo o dos átomos, ¿sí? Un átomo, un conjunto de átomos que le confieren esas características especiales, ¿sí? Entonces, ejemplo, grupo, función química, óxidos. Entonces, ¿qué es el que vamos a empezar a ver hoy? Entonces, vamos a hablar de la primera función química, que son los óxidos. Esa es la función química, una característica, un conjunto de sustancias que... Hola. Un conjunto de sustancias, ¿sí?, que se comportan como óxido o tienen características de óxido, ¿ya? ¿Cuál es el grupo funcional? Pues la característica de los óxidos es que todos tienen oxígeno. Entonces, función química, óxido, grupo funcional, oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hablar de los óxidos, que son compuestos inorgánicos que tienen presencia oxígeno. ¿Cómo identifico yo un óxido? Porque en su fórmula estructural o molecular tiene oxígeno. ¿Listo? ¿Eso es claro? ¿Hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, repito, vamos a tener funciones químicas y esas funciones químicas están determinadas por unos átomos específicos que son el grupo funcional. Entonces aquí vamos a hablar un ejemplo. Función química, la función óxido. Grupo funcional, el oxígeno. El oxígeno es el que me caracteriza a los óxidos. Entonces vamos a ver cómo se comportan y vamos a ver cómo se nombran. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a empezar a ver. Óxidos, ácidos, bases, ¿sí? Que son los compuestos que vamos a empezar a ver. Señora. Tengo una pregunta, profe. ¿Cómo es que se llama el archivo, este archivo que está en recursos? ¿Cómo se llama? Ahí aparece, se los voy a mostrar aquí, esperar si se llame. Si... Sí, profe, para... Mírenlo, acá está, octavo, química octavo, si ven en la pantalla, aquí se enlace químico. Sí, sí, sí. Una vez que tuvimos que hacer los mapas. Sí, voy a ver si le puedo cambiar el nombre. Esperen a ver si le puedo cambiar el nombre y le voy a poner libro de química, a ver si puedo cambiar el nombre acá. De una vez, ya se cerró la sesión. Bueno, ahorita le cambio el nombre. Si no le he podido cambiar el nombre, pues lo encuentran como enlaces, ¿sí? Pero si no, pues ahí igual está el libro. Voy a ver si le cambio el nombre. Le cambio el nombre y le pongo libro. ¿Listo? Entonces, bueno, ya para finalizar, bueno, ya queda un minuto. Entonces, chicos, nuevamente les repito. ¿Hoy qué me deben enviar? Entonces, la tarea que era para hoy. ¿Cuál era la tarea? ¿Quién me dice cuál era la tarea? Los componentes que habías dejado. Dióxido de carbono, sí, ácido sulfúrico, o sea, y cloruro de calcio. Muy bien, y vamos a investigar la fórmula empírica molecular y de Lewis de estructural, esos compuestos. Esa es la tarea, muy sencilla. Sí. Es en el cuaderno, tómele fotico, envíela a ese correo, con el asunto póngale ahí tarea 2. ¿Listo? Profe, yo hace la a Cibercolegio, lo siento. Listo, Sofía. No, pues si quieres reenvíela al correo o ya déjala en Cibercolegio. Ah, bueno. ¿Listo? No hay ningún problema. Chicos, Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Nos vemos el viernes con lo de ética. Lo de ética también ya está en el correo, ¿cierto? Sí, profe, claro. ¿Cómo bueno, no? Dios los bendiga, muy juiciosos. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profe Ruiz. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.